aspirantes, juráis por vuestro honor cumplir fielmente los deberes que nos imponen los reglamentos y estatutos de nuestra institución, acatando todo lo que se ordene, en cumplimiento del deber, como bombero voluntario. ¡Sin duda! ¡Qué emoción! Después de la formación, del curso Día del Bombero, nuevos bomberos voluntarios. Una emoción terrible que no podemos manejar y una alegría, dando el corazón y la vida y todo por esta profesión que es lo más hermoso que hay. ¿Y qué te llevó a vos a querer ser bombero? El ayudar a los demás, el vivir situaciones que por ahí uno no tenía noción y hoy por hoy sale y dice, ah, yo estoy preparado para esto. A veces no, pero siempre se puede. Bueno, ¿y en tu caso? En mi caso, yo siempre sentí la necesidad y el gusto de querer ayudar a las personas. Siento que a mí personalmente me costó un poco encontrar el camino y la forma de cómo desarrollarlo, ¿no? Y hasta que encontré esto, conocí el cuartel, a la gente, a las cosas que hacemos y me llenó. Me llenó el alma totalmente y espero poder hacerlo a partir de acá, que hoy es mi jura, de toda mi vida. Bueno, y aparte es, digo, uno entiende las motivaciones y demás, pero después te chocás con esa realidad también, ¿no? Y es, a veces es dura, es fuerte. Claro, totalmente, te chocás. La verdad es que durante todo este tiempo que vinimos haciendo el curso nos han hablado, nos han preparado, nos han capacitado para saber que nos vamos a encontrar con cosas que suelen suceder, pero es nuestra tarea asistirlas y estamos preparados, estamos todos y todas preparados para asistirlas. Bueno, y en tu caso también, ¿cómo fue que decidiste? A ver, quiero formar parte de esto. Personalmente es un orgullo formar parte de esto, es re lindo y siempre me gustó poder capacitarte para poder ayudar a alguien y estar a la disposición porque siempre hay alguien que necesita ayuda. Así que nada, es siempre formarse día a día, el apoyo de todos los compañeros que te ayudan a superar los miedos y ser constante con el trabajo. ¿Y la formación cómo la transitaste? ¿Te pareció interesante? ¿Te gustó todo eso? Sí, me encantó, fue hermoso todo y todos estuvieron presentes siempre en cada momento para ayudarte en las dificultades que tuvieses y nada, es un orgullo. Invito a las familias que acompañen a los nuevos bomberos porque sin el apoyo de la familia se hace muy duro. Eso es clave, ¿no? Es como, sin ellos ser bombero es batallar contra un montón de compromisos sociales y demás. Sí, pues si no tenemos el apoyo de la familia, sería todo pelea. Vos fijate, dejar un plato de comida caliente y que queden comiendo solos, y no todos los comprenden. En cambio la familia sí te apoya y sabe. De hecho, aquel que se levanta, te abre el portón, te lleva el toque de sirena, qué más confortable que es. Felicitaciones y feliz día. Muchísimas gracias y quiero saludar a todas las camaradas, a los cuatro cuerpos de bomberos de Bariloche, más Dinahuapi, que tengan muy feliz día. Feliz día del bombero, Jorge, y estás acá con Damián. Muchas gracias, la verdad gracias a toda la comunidad por el apoyo. Bueno, acá conversando con Damián, al igual que vos, gente que ha transitado una vida y que se siente bombero siempre, más allá de las implicancias que la vida les ha puesto por delante, ¿no? Y la vida te pone muchas trabas, pero el bombero siempre tiene una llama especial, diferente al resto del ser humano, que nos ayuda a salir adelante. Bueno, decirle algo a los nuevos bomberos que juraron hoy. Que se capaciten, que estudien, que nunca, nunca decaigan, que siempre vean la posibilidad de salir adelante. Hagan el saludo por el Día del Bombero, ¿eh?